Pues yo me llamo Ana Martínez Fernández, he estudiado Derecho en la Universidad de La Coruña, de donde me he criado y donde he crecido, y procedo de una familia de gente que desde distintos sectores, de distintos ámbitos, siempre se han dedicado al servicio público. Mis padres son docentes, mi abuelo era médico y tenemos bastante integrado la idea del servicio público y el trabajar para una administración que está al servicio de los ciudadanos, intentando hacer desde distintos ámbitos de actuación pues la vida más fácil a la ciudadanía. Era algo que siempre me ha llenado. Cuando yo acabé la carrera, me vine un año a trabajar a Madrid, me apetecía un cambio de vida, estuve trabajando en un gran despacho de abogados y fue una experiencia estupenda, pero al cabo de ese año me planteé una serie de reflexiones. Y entre otras, la de que al final me estaba llamando la parte del servicio público y el trabajar para una administración que al final tenía como finalidad fundamental el hacer la vida mejor o el hacer la vida más fácil a la ciudadanía y no un concreto interés comercial muy lícito y muy legítimo, pero de una determinada empresa o de un determinado despacho. Entonces, con esa fuerza me puse a opositar. Y decidí opositar a la escala superior de técnicos de tráfico porque por circunstancias de la vida me comentaron la existencia de este tipo de oposición, que por cierto es una materia preciosa pero que no es especialmente conocida. Me empezaron a explicar, tuve la suerte de conocer a alguien que trabajaba en una jefatura provincial de tráfico, me explicaron las funciones y lo que hacían en el día a día y me parecía un trabajo precioso porque al final la seguridad vial y es algo que a todos nos mueve y es una forma muy práctica de llevar al día a día esa intención de mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces, aprobé las oposiciones, empecé a trabajar en una jefatura provincial de tráfico, en el servicio de exámenes. Lo que puedo decir es que ha sido un trabajo increíblemente variado, de gestión, con competencias de lo más dispares, con mucha relación con la policía local, con la Guardia Civil, con los sectores educativos, intentando fomentar en los colegios la educación vial, con los examinadores y las autoescuelas, con el público, porque al final en las jefaturas hay mucha atención al público. Y lo que puedo decir del trabajo en general en la DGT es que cualquier cosa menos aburrido. Cada día se encuentra uno en una situación diversa, problemas de gestión reales de la ciudadanía que tiene que afrontar y que desde un punto de vista pragmático, aplicando normativa, por supuesto, pero desde el punto de vista de intentar buscar soluciones a la ciudadanía, tiene que tirar mucho de creatividad, mucho de trabajo en equipo y desde luego yo animaría a cualquiera que tenga el más mínimo interés en trabajar en algo que sea diferente cada día, que nunca se aburra, que aunque esté en el mismo puesto de trabajo, en la misma jefatura, siempre se encuentre una novedad y un nuevo reto diario a estudiar esta oposición, que además te permite movilidad a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Para mí eso era una gran ventaja porque uno nunca sabe dónde le va a llevar la vida o dónde puede acabar. A mí incluso a nivel personal, el estudiar esta oposición y el que mi primer destino fuese en otro lugar de España, que nada tenía que ver con aquel en el que me había criado, puedo decir a lo largo del tiempo y echando la vista hacia atrás que me ha ayudado incluso en mi desarrollo como persona a entender otro tipo de manera de hacer las cosas, otro tipo de ciudadanía y que me ha ayudado a hacer amigos a lo largo y ancho del territorio, de los cuales conservo una buena parte y vamos, yo es una experiencia que le recomendaría a cualquiera. Además, en mi caso, puedo decir que el hecho de tener, habiendo probado una experiencia en el sector privado y en el sector público, esa tranquilidad, esa estabilidad de tener un trabajo garantizado que no es rutinario, que no siempre es el mismo, no confundamos estabilidad con rutina, sí te permite además afrontar pues ideas de vida que en mi caso para mí eran prioritarias, como el poder conformar una familia, teniendo esa tranquilidad a mis espaldas de que siempre iba a tener garantizado un puesto de trabajo. Así que nada, a toda aquella el que desee una aventura y un conocer distintas formas de trabajar a lo largo y ancho del territorio, le animo a presentarse a las oposiciones de la Escala Superior de Técnicos de Tráfico. Seguro que no os arrepentís.